Acá está el cierre. Toda su familia. Señor presidente, el año pasado me comprometí los sombreros, un poco, pero algo, ¿no? Guardecito, gracias por invitarme a su fiesta, ya estoy aquí presente. Para el próximo año, de igual manera, si algo necesitan, estoy para apoyarlos, con mucha confianza. Gracias. Sábado 31 de agosto estamos en el distrito de Huancaní. Para ser más exacto, estamos en Pacamarca. Estamos en la fiesta de Santiago de la familia Romero Valverde, despidiendo la fiesta de Santiago este mes de agosto 2024. Luego
de haberse realizado una misa, ahora nos dirigimos al cementerio de Pacamarca. Este año 2024 está pasando como presidente el señor Ramón Romero, juntamente con su esposa, la señora Carmen Vázquez. Y acompañada de la gran orquesta, los Piratas del Centro. Cuando de pronto los zapatos incomodan, mejor que se saque los zapatos pero que zapatea, vamos. Se bajó el diente, se voló. We'll be right back.
Luis Alberto Romero Valverde, mi sobrino, Luis Romero Quincho. Romero Quincho. Ah, ok, ok. Don Ramón, ¿qué recuerdos tiene usted de parte de ellos? ¿O qué se viene a la mente al recordar a ellos? Ajá. Nunca me ocupaba nada. Uno de mis mejores sobrinos. Ah, okay. De alguna manera, mi hermano, no sé cómo, más que mi hermano, hemos vivido un tal cosas. Gratos momentos a recordar, cierto, señor Ramón. Listo, muchas gracias. Gracias. Estamos en Romería General, en el cementerio de Pacamarca. Aquí están todos los familiares, están aquí de visita a todas las personas que fallecieron. Todos los familiares de la familia Romero Valverde. Thank you.
señor banco y se tiene familia, hace su cumplimiento. El banco hace su cumplimiento. Entrega su cumplimiento que el año pasado se ofreció. ¿Su fresa? ¡Viva! 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 ¡Orquesta! ¡Una viva! ¡Orquesta! ¡Una viva! Hace años vengo compartiendo este tipo de compromisos acá con la familia Valverde, Romero Valverde. Disculpe, ¿no? Y me siento emocionado porque siempre les veo así reunidos. Quizás en otros lugares no sería así, hasta con mi propia familia, pero los veo ellos bien unidos. Siempre me he comprometido y siempre estoy con ellos, con el jefe Walter. Y acá más que ver con Walter, siempre conversando con sus hermanos, con broma, con todo, siempre hemos compartido. Siempre voy a estar con ellos en cualquier tipo de compromiso y siempre ya me he conocido. Yo, como dice Claro, lo que yo me prometo cumplo. ¡Cumple! Muy yo bien. Lo que me prometo bien, cumplo con la familia. Acá. Orquesta para la iglesia. Orquesta para la iglesia. Baila.
Luego de haberse realizado la romería general en el cementerio de Pacamarca, ahora estamos en el lugar donde se va a realizar todo el evento santiaguero de la familia Romero Valverde. Un lugar adecuado para este gran evento. Fiesta de Santiago de la familia Romero Valverde en Pacamarca. Huancaní 2024. Sí, hola. Uno, dos, sí, hola. Ramón Romero Valverde junto a su pequeña parejita ahí. Fiesta de Santiago de la familia Romero Valverde en Pacamarca.
Cambio, cambio. ¡Eso! ¡Eso!
Santiaguera, familia Romero Valverde, en el local de los grandes acontecimientos. ¡Óvalo! ¡Óvalo de Bellavista, Cajamarca! Thank you.
Thank you.
agradecer a nuestro Señor Dios Padre lindo que esté presente hoy en esta linda fiesta que estamos festejando de la herranza santiaguera de la familia Romero Valverde y de la empresa San Cristóbal, ¿no? Vamos a empezar como hay como tradición en poner su cintita a los animalitos, pues ellos son los que trabajan, ellos son los toritos que producen acá en la empresa y dan realce a esta fiesta. En esta vez, como escogí como padrino para que lo ponga de cinta, un amigo que bastante cariño le tengo, es mi amigo Emma. ¿Ya? Esa la nave para que hacemos cita. No, muchas gracias. Muy agradecido acá con la familia Romero por darme esa oportunidad. Yo también siendo mecánico, doy atención a cada una de estas unidades, ¿no? De repente no todas, pero sí a cada una de ellas. Voy a seguir dándole la mano mientras yo puedo, mientras yo tenga el tiempo para poder brindarles a ustedes, ¿no? A esta Santísima yo le bendigo para que siga trabajando y que siga dando billetitos, ¿no? Claro. Eso es todo. Gracias. Amigo, ahí nomás una fotito, mire. Juntos con él, ya. Continuamos con la herranza a las unidades de San Cristóbal. Vamos, metros de piratas. Bien, de esa manera estamos iniciando con la marcación de los animalitos. Es como ellos lo denominaron a las unidades de la empresa Cruz de San Cristóbal. Iniciamos con la marcación de las unidades móviles de la empresa San Cristóbal y también de la familia Romero Valverde. ¡Herranza a las unidades! ¡Oye, el caballo se ha venido! Buenas tardes, familia presentes. Como quienes me antecedieron la palabra, hoy es una fecha para toda la familia y para todos mis amigos, una fecha muy importante que venimos cultivando nuestra tradición, nuestras costumbres de nuestros ancestros que nos han dejado nuestra herranza santiaguera. En ese sentido, la familia Romero Valverde, como siempre hacemos poner nuestras cintas en nuestras unidades y algunas unidades también que se van a padrinar y están integrando a esta familia San Cristóbal. En ese sentido, ¿quién le habla? Es Walter Romero. Esta unidad que está a mi espalda, hoy día recién vamos a echarles agüita, le vamos a visitar por primera vez, le doy la bienvenida. Este es como un ser humano que también nos escucha, te dice qué le falta, qué le duele. A veces no, solamente no lo interpretamos ni le hacemos atención. En ese sentido, a quien le habla, le da la bienvenida a esta unidad. Integra bien, defendiendo los colores, es a la familia San Cristóbal y visto pues que le echen la agüita, que le den la patadita de la suerte, como dice, defendiendo las nuevas colores que ahora esta unidad se encuentra pintada o vestida. Y he visto en un gran amigo que también lo estoy improvisando, ¿no? Pero más vale la improvisación que lo planificado. Y he visto un gran amigo con bastante respeto. Acá mi amigo más conocido como Chuchito. Hemos decidido que le eche la agüita, que le rompa el champancito y le dé la patadita a la suerte para que siga adelante. En ese sentido, muchísimas gracias, señor mano, Romero. Dejo en sus manos. Gracias. Es la unidad que lo es. Gracias. Acá está la madrina. Realmente, disculpe por la improvisación, de repente llegué de un momento a otro, pero siempre agradeciendo al divino que está en el cielo y al patrón Santiago, a la empresa San Cristóbal, al señor Romero, que siga para adelante,
siempre con las unidades. Ahora que hay muchas unidades, seguir para adelante. De repente, un abrazo grande, no tengo palabras como de decirles, ni tampoco interpretarles. Un abrazo a todos, la familia del patrón Santiago. Decirle a esta linda unidad que siga trabajando y yo también, como que voy a ser padrino, siempre estaré a su lado, como si fuera un hijo. Bueno. Verlo y siempre para que siga para adelante. Yo, Romero, seré padrino de la unidad. Gracias. La madrina. Mal, va a ser dominado por mujeres, nomás ese carro. Va a ser solo para mujeres, no más. Las mujeres somos más trabajadores que los hombres. Bueno, una palabrita más. Bueno, esta linda unidad, Scania, que siempre ha venido y nosotros lo hemos visto, que siempre es. Scania siempre es como dice Scania, y Mercedes, Mercedes. Con esta linda palabra, Cholito, adelante. Siempre. ¡Y la dulzura de Chuquito! ¡Chuquito, mucho agotado! Bien, de esa manera se ha realizado con la inauguración de la nueva unidad vehicular de la empresa San Cristóbal. Pasamos con la segunda unidad. Ahora iniciamos con la tercera unidad. Continuando con la costumbre de la familia Romero Valverde en esta institución santiaguera, pues en esta vez nos queda grato hacer la bendición de la unidad B0A956, más conocido como el BOA. En esta oportunidad, teniendo en sus bellas manos, manos trabajadoras, luchadoras, que pues, y siempre que va a reflejar lo que es, como muchos lo dijeron, pues un carro es como un hijo, en esta vez lo refleja lo mismo. En esta vez queda en las bellas manos del señor Manuel Rodríguez y su digna esposa, en bendecir esta hermosa unidad, que de repente es para que es la familia San Cristóbal, es como un padre más, porque pues es uno de los primeros que casi está ahorita acá presente entre todas las unidades. Y como lo ven pues hermoso. Entonces, ¿qué más palabras no hay que decirles? Les debemos ver, hermanos, que les haga el encintamiento correspondiente. Y bienvenido, una familia más y un compadre más para esta hermosa unidad. Y es más, me olvidaba, pues también tenemos el encintamiento de su hijo,
Sí, y esta vez está siendo bautizado como 0 kilómetros. En mi caso, la distinguida madrina, que en esta oportunidad lo va a hacer su primer encintamiento. Ahí ya le dejo su palabra. ¿Pues? ¿Quién va a manejar? Julio. Julio Chachicar. Julio. Por este lindo gesto que nos han dado a nosotros, a mí y mi esposa, acá el señor Carlos Romero y su digna esposa, para poder poner la cinta a este hermoso vehículo, Marco Polo, que es un vehículo pues que todos los días está pues en la ruta, ¿no? De Lima a Huancayo y viceversa. Entonces, yo como padrino quiero pues no dar ese cariño, ese don, ese agradecimiento y es más. Yo creo que el señor Carlos Romero hay que tener bastante fe, ¿para qué? Para que las unidades vayan pues sin problemas en el trabajo, ¿no? Entonces en esta oportunidad me toca encintar, a ver si con una poner un poco distinguida familia y amistades y público en general, con cada uno de ustedes, y a continuación viene el encintamiento de la unidad 0 kilómetros, Escaña K 410 y de placa B0A 956, a cargo de su madrina, pues la señora Sarita. Y tenemos el grato honor de tenerlos, una puneña acá presente. ¡Qué chingada! ¡Bienvenido! ¡Su conductor chato! ¡Chofer chato! A ver, buenas tardes. Ante todo, creo es primero agradecer a Dios por estar presentes cada uno de ustedes. Fue una sorpresa para mí que me hayan designado como madrina para el pequeño, y sé que va a ser grande para el próximo año, que don Carlos y acá la esposa, la linda esposa del señor Angie, que somos amigos prácticamente casi 6-7 años. Yo agradezco y estoy muy alegre por participar en este hermoso Santiago que es familiar. De mi parte, don Carlos y señor Angie van a tener todo el apoyo y va a estar en algo, ¿no? Como puneña y con mi familia, que ellos, mi nombre es Sarita Curacicama. Vamos a estar siempre para todos. Acá la Asociación Virgen de Rosario, queda acá los representantes. Muy bien, Tetera. Bueno, buenas tardes con todos. Primeramente agradecer a Dios, ¿no? Un día más que nos da. Iniciamos con la cuarta unidad vehicular.
todos esos estudiantes. Con esa confianza que nos da de apadrinar su vehículo, y a nombre de la Asociación Virgen del Rosario, quedamos eternamente agradecidos con su persona del Señor, ¿no? Bueno, como saben, nosotros somos negociantes que venimos trabajando muchos años con el Señor y también con los diferentes conductores de esta empresa. De parte de la asociación, quedamos agradecidos también con todos los conductores de esta empresa. Bueno, eso es todo lo que puedo decir. Nos agarró también de sorpresa hoy. Bueno, gracias. ¡Viva! ¡Que esté viva! A ti. En estos precisos instantes está haciendo la marcación de la cuarta unidad. El cuarto bus de la empresa San Cristóbal. Un compañero que también que siempre para con nosotros, el señor Chemo, que hemos hablado de sorpresa, que va a ser padrino de esta unidad también del CEO. Les dejo la palabra acá al señor padrino. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias a mis amigos de San Cristóbal, siempre estando como familia, como amigos, me ha elegido para ser el padrino de su unidad. Y ojalá pues que siga adelante. Muchos éxitos, hermano. Muchas gracias por este gesto de fíjate en mi persona. Muchas gracias. ¡Una viva! Palabras del señor padrino de la nueva vida. Conductor diario, chequeo gratis, sistema eléctrico. Sistema no puede fallar ni una luz este caso. Sistema eléctrico. Te grabas la plaquita de tejado ya, ni una luz le puede fallar a ese caso. No hay problema. La marcación de la quinta unidad. Hay que ser cuidadoso, hay que ser cuidadoso, hasta que se engaña, Este es húngaro, ese es cantor. Va a salir bien, ¿no? Ese es cantor, ese es húngaro. Vamos a proceder a visitar la siguiente unidad. En esta oportunidad van a poner la cinta. Son mis compadres, mi comadre. Se le indica al carrito al C3. Y más conocido como todos quienes están presentes, el diabético, que tiene mal. No mal, lo han tentado con la situación y le han echado azúcar. Y sigue siendo. Pero ya ha recuperado, ya está en un 99%, no porque se llama ya está sano. En ese sentido, comadita, el dedo, pues. Más. Y le ponga la cintita de la suerte
comadre, en sus manos les dejo esa unidad. Que se trabaja el yupi. Bueno, gracias ante todo. Primeramente agradecer a Dios por todo, esta unidad. Y en segundo lugar agradecer a toda la familia por estar presente en este lugar. Y gracias por todo y por confiar en mi persona. Gracias. Y a nombre de todos vamos a bañar al carrito. Gracias. Bueno. Para el próximo año voy a regalar 5,000 soles. Buena, buena, banda, para la orquesta. ¡Hola, viva orquesta! ¡Dos vivas! Falta uno. Un Mercedes O500 y lo vamos a enseñar esta oportunidad profesional. Voy a poner la cinta. Mi nieta, mi hijo Lucho, no va a poner la cinta para ¿Todavía están cumpliendo no sus promesas? ¿Sí? No. Agradecer a mi abuelita por haberme dado la confianza en bautizar esta unidad. Yo y mi abuelita y mi tía vamos a proceder a poner la cinta. Para el próximo año haremos llegar un presente. Buena. Buena. Bien, son las palabras de la jovencita, la madrina. La marcación del séptima unidad móvil o unidad vehicular. Señores, me da un espacito para que acá unas cuantas palabras, mis grandes amigos que también. ¡Ay! Primeramente, buenas tardes a toda la conferencia. Diferentes presentaciones. Aquí nos hacemos presente a nombre de la empresa Cruz de San Cristóbal, servicio global, 5 Scout, ¿no? En nombre de todos los que pertenecemos a esta prestigiosa empresa, hacemos entrega del vino de la tarjeta de cerveza para que podamos andar. Las malas, donde estás, donde estamos, siempre estaremos contigo, para que
esta linda unidad sigue para adelante. Y al próximo año, ojalá que otro ejadito más. Para yo. Así como le dije, ¿no? Como padrino del otro carro, siempre hemos ido. Hay siempre para adelante. Miramos para adelante y le pongo también los dos pistones blancos para adelante. Siempre adelante. Chulito, a trabajar, chulito. De manera, es un néctar, por favor. Nos sirveremos. Hay que servirnos, por favor. O sea que está pistoneando. Hay que pistonearlo, siempre para adelante. Mantenimiento. Cuando empieza haciendo el aire, eso se va. Ahí, de esta manera estamos finalizando ya con la marcación de la octava unidad. Ahora, acabo de mencionar que son más unidades, solo que solo estas 8 unidades están aquí en esta ceremonia. Son más unidades de la empresa San Cristóbal. Y para mí, como familia, como tío, soy de ellos. Sinceramente me siento uno, les felicito a las dos parejas de haber adquirido una segunda unidad que para mí como familia es un orgullo. Y me alegra que como pareja joven están aspirando a un futuro. Sinceramente, Frank y Nasha, me siento muy emocionado porque hace 2 días me comentaron, hasta no ver, no creo. Soy como Santo Tomás, ver para creer, pero hoy nos demuestra que nada es imposible, pero todo depende de quién, de la pareja. Hoy nos entrega una linda unidad, pienso que para toda la familia es un orgullo, es una emoción, que ver que mis sobrinos están creciendo, yo sinceramente les agradezco y agradezco a Dios, a Padre lindo Dios. Agradezco a la Santísima Cruz de San Cristóbal, que también son fe de esa cruz. Hoy tienen 2 unidades. El que está aquí y el que continúa son sus unidades. Y una pareja joven, sinceramente, Ram y Nasha. En ese sentido, no está mi esposa, estará por ahí, lo habrán retenido. Ahora, pucha, Borja, ¿qué pasó? Y... ¿Cómo González. Ahí está, ¿no? Con González. Entonces ahí, me llamó mi esposa para poder bautizar. Y dárate la suerte. Que no sea el primero, sino esto va a ir creciendo. Va a haber un momento que también estará una idea grande, Fran. Nada es imposible. En ese sentido, con mi esposa vamos a romper y darle la suerte y la bendición y la patilla de este carro para que sea. Va a tomar, amor, así no. Así no. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Porque hablaba para el próximo año sería pasear. Yo, en el término de la, a un corto tiempo que él venga a mi casa, mis sobrinos, me diga padrino o esto, la voy a dar 2 y antes.
dos llantas. Cuenta con dos llantitas de bus, dos llantas de bus. Michelin, de Michelin. Michelin, no. No sé, se le daré. Para que lo pueda bautizar. Doy gracias a Dios porque hasta ahora nos está acompañando, nos está bendiciendo con estas unidades, solo seguir trabajando y espero el apoyo de cada uno de ustedes. Gracias. Distinguida conferencia, muy buenas tardes. Para mí es un orgullo poder bautizar esta unidad. Y ante todo yo agradecer a Dios, a nuestro club de San Cristóbal, porque acá mis hijos en poco tiempo han adquirido una nueva unidad. Para mí como padre es un orgullo y espero que también para toda la familia es un orgullo, que la familia va creciendo poco a poco. Yo como padrino, ¿no?, también me comprometo a darle su llanta para esta unidad y yo le bautizo a esta unidad con el nombre del Corcel Blanco. Entonces, permítame mi visita para hacerle. Y es juego de llantas. Juego de llantas, padrino. Bueno, puta, me sacaste. No, no solo eso, porque padre, yo estoy a construir, no solo eso, mucho más. Y eso que es viudo, ¿eh? Eso que es viudo. La oportunidad de señalar a tu carrito, pues, Julito. Todo con mucho cariño y mucha voluntad. ¡Viva! 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 ¡Gasolina todo el año! ¡Viva! ¡Gasolina todo el año! Es un honor de que ustedes nos hayan elegido para apadrinar su vehículo, el señor Ramón, la señora Carmen. Sé que ustedes son personas muy trabajadoras, así que lo único, pedir a Dios que les dé salud y que les siga bendiciendo. Muchísimas gracias, a partir de ahora cuenta conmigo también. Muchísimas gracias. Mañana la tenemos, compadrito Carlos, para que usted ya mezclas. Thank you.
Cristóbal para que ellos elijan quién lo va a poner al carro oficial. De San Cristóbal. No, ya no vengas con tu huevada. Ya no vengas con esa. Quiero ver, en ese sentido, quiero ver acá que me una media luna a todos los conductores. ¿Y los ex? Los ex va a ser para que vean el otro carro. Entonces, señores, a la cuenta de uno, dos. Jefe, buenas tardes, muy bien. Conductor, ese casco está conductor, se ha dicho. Yo agradezco bastante a la empresa internacional San Cristóbal, yo donde he nacido, yo era un camionista, ¿no? Nunca he pensado manejar un camión, ¿no? Gracias a Internacional San Cristóbal, gracias a la empresa que ahora soy, con lo que soy, siempre conozco y siempre en mi corazón estará Internacional San Cristóbal. Nada más, chao, gracias. Gracias. Familia, buenas tardes con todos. Para mí, como primo, es un honor bautizar su perrito acá de mi prima. Como dice, el surgimiento de cada uno de nosotros es un orgullo para cada uno de la familia. Y como dice Carola, para mí, felicitaciones. Y te voy a donar un par de llantas. ¡Bravo, bravo, bravo! Grupo San Cristóbal, permítame insultar acá a McLaren. Acá mi hermana lo va a insultar porque ya Carlito ya se iba a padrinar, pero su cinta lo va a colocar mi hermana. Hermana, lo dejo en tus manos. Buenas tardes con todos, agradecer su presencia a todos ustedes y acá agradecer a mi hermano por haberme dado para incitarle al carrito. Ya le haré llegar una sorpresa. Y a su llantita le voy a dar dos llantas. Es una llanta porque estoy hablando. Esto no ha cumplido. Ah, no, pero si no has... ni hablo. No mucho, mejor quédate callado. No va a cumplir, no, no, no. Es el hermano que se echó. No, no, no. Si va a ir mi hija, ¿a quién le voy a dar? También. No. No habla, dice, porque eres el hermano que se echó a hacer más que todo. No hay al ahijado, pues, ¿no? Más bien debes, dice. Si lo has vendido al ahijado. ¡Qué conchón! ¡Que lo vende al ahijado! En efectivo, queda mejor. Santiagueros, luego de la herranza a las unidades de la empresa San Cristóbal, familia Romero Valverde, eso, todos los amigos invitados, buena, 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 piratas. A seguir disfrutando, ya vienen los artistas programados, artistas santiagueros. Con la institución familia Romero Valverde.
se quedan en el medio, bailando, bailando. Con los piratas del centro. Bienvenidos, bienvenidos. Disfruten de esta fiesta santiaguera. Familia Romero Valverde. Con los piratas. Eso, eso, eso. ¡Vamos, santiagueras! ¡Santiagueros! Bueno, presidente 2024. Ahí está tu gente santiaguera, familia Romero Valverde. ¿Cómo dice? ¿Dónde está nuestro amigo Boca? Eso. Buenas piratas. Ya nos preparamos para la gran cerveciada. Buena, buena. Bailando, gozando. Vamos, santiagueros. Qué bonito grupo de santiagueros. Piratas. Pacamarca para todo el mundo a través de las diferentes plataformas. Bueno, Julio César. Ahí, ¿dónde están los santiagueros? Vamos, santiagueros. Sombreros arriba, sombreros arriba, sombreros.
sombreros arriba. Bueno, familia Romero Valverde. Esa vueltecita, esa vueltecita. A la derecha, a la derecha. Otra vueltecita. Vamos, santiagueras. Buenas, piratas. Cuidado con el Satanás. Santiagueras, cuidado con el Satanás. Apóstol Santiago. Institución Santiaguera Familia Romero Valverde. Invitados. Buena, 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 buena. Santiago, de la familia Romero Valverde. ¿Dónde está la familia Romero? Muchísimas gracias, mami. Esta tarde vamos a bailar full Santiago. Muy buenas tardes a los maestros de la orquesta, los internacionales, ¿verdad? Los piratas del centro, chicos, trabajadores, luchadores. Ahora sí. Ahí está. Solteras, arriba, solteras, arriba. Eso sí. Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo. Qué mentira le digo a mi corazón. Una niña y una mujer.
ahora sí, eso sí, eso no, eso sí, eso no. Piratas del centro.
ya no sube. Si es que sube. ¿Dónde están las chicas solteras? Ahí están. Sombritos, los sombreros, arriba. Yo quiero ver la mancha más alegre. ¿Y dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre. Papacito, porque tienes que hablar mal de mí.
nombre propio, mi monte, mi enamorada, y los orgullosos del centro. Bien, gracias familia Romero Suazo, Jesucito Veas. Gracias hermano, a nombre de nuestro presidente Ramón. Atención piratas, ¿cómo están los piratas? Ya, Jesucito Veas. La familia Romero Suazo, Jesucito Veas, Gonzalo, Peña Brindis, a ver, maestros de los piratas, una pequeña fanfarria, maestros, una pequeña fanfarria, maestro, para la familia Romero Suazo, Jesucito Veas, una fanfarria, maestros. Gracias familia Romero Suazo, Jesús Veas, con cariño para Ramón Romero, presidente de 2024, Mabel Romero Suazo, Jauja y audios, Boca me va a dar mi terno, papá, para que no me esté robando en otro día el saco. ¿Ah? La institución santiaguera familia Romero Valverde bajo la presidencia de Ramón Romero. Vamos con la cervecía. Asociación Virgen de Rosario. Asociación Virgen de Rosario. Asociación de Vendedores de Panes Virgen de Rosario. Ahí viene la familia. La familia Quispe Salazar. Ahí está la familia Quispe Salazar, con cariño. La gran cerveceada. Gracias. La familia Quispe Salazar. Esta gran cerveceada. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene Walter Sousa, camarena y esposa. Ay, ay, ay. Ven, madrecita. Estamos, gracias Walter. Walter Sosa y esposa Tania. Ahí viene Tania Ortega, ¿no? ¿Sí? Soto, con cariño. Gracias Tania, con cariño. Sigue la gran cerveceada. Gracias Tania. Familia Limaya, familia Limaya y familia Ñaco, con el gran brindis y cerveceada. Gracias familia Limaya y familia Ñaco. Ahí estamos, familia Quinto, eso. Presidente 2024, Ramón Romero. Ahí viene el cariño de Pamelita Barzola. Ahí viene el cariño, el brindis, sí, de Pamelita Barzola. Ahí estamos, Pamelita Barzola. Familia Meléndez. Familia Meléndez. Familia Meléndez, gracias.
¡Ahí Danilo Romero! ¡Ahí viene, ahí Danilo Romero! ¡Sí, sí, ahí está Kiyoshi! ¡Ahí está Kiyoshi! ¡Ahí viene Kiyoshi! ¡Con el brindis! ¡Ahí está Kiyoshi! ¡Ahí con cariño para el señor padre! Cervecería Santiaguera. Para el presidente 2024, Ramón Romero. Osler Gómez. Ahí está Osler Gómez y familia. Y familia, bien, bien, bien. Ahí está Osler Gómez y familia. El de brindis, Santiaguero, cervecería Santiaguera. Larry Romero. Cariño para el presidente. Cinco cajas, cinco cajas. Nadie rompeo. Cinco cajas. Vale, el presidente Ramón Romero Valverde. La familia Espinosa Romero. Cuatro cajas. Cinco, cinco, cinco. Cinco cajas. Familia Espinosa Romero. Eso, eso. Familia Espinosa Romero. Cinco cajas. Ahí viene Julio César. Julio César y familia. Julio César y familia. Ahí va Julio César. Para la institución. Romero Valverde, gracias Julio César y familia. Ahí viene Walter Romero y la señora Carmencita Borja. Walter Romero y su esposa, la señora Carmencita Borja. ¡Buena, buena! Eso, eso. Guerra. Ver, sigue, sigue Walter Romero. Mira la señora Carmencita. La señora Carmencita Borja. Karina y Giovanna Valencia, gracias. Sobre cerrado. Karina Valencia. Allá, el Jardín San Gabriel de Buquiabio. Ya, hay que ver, hay que ver. Ahí
Ahí viene la señora Carmen Borja. Ahí viene la señora Carmen Borja. Eso, buena, buena. Ahí viene Agüitas. Agüita, Agüita. El eléctrico, Agüita. Buena, Agüita. Sigue. A ver, una pacamarquina, puede ser, solito ya el hombre Agüitas. Claro, ese es el necesito, pues no sé, por eso está solo. Ay, 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 Nelly Tatiana. Las chicas indomables. Ya. Las chicas indomables. Ahí vienen las hermanitas Elia, Milet y Daniela. Romperos Santos. Ahí viene Luchito Velázquez. Luchito Velázquez. Luchito Velázquez. Y su brindis santiaguero. Buena, buena. Con esta gran cervecera santiaguera. Buena Agüitas. Familia Romero Suazo. Eso. Orquesta Piratas, Internacionales Piratas. Se van preparando Pamelita Barzola. Para su tío Ramón Cecita Romero. Ahí está su cariño. Ahí está el brindis santiaguero. Buena Cecita Romero. Piratas, piratas, pirata del centro. De Carlos. Allá.
la familia Romero Valencia. La familia Romero Valencia. Ahí está, en esta gran cerveceada santiaguera, la familia Romero Valencia. Para ahí viene Frank Romero y Naisha. Buena. Brindis santiaguero. El brindis de Frank Romero y Naisha. Ahí está Jaimito Velázquez Fierro y esposa. Ahí está el brindis. Jaimito Velázquez y esposa Lucía Romero. Ahí Ramón Manuna Palabritas. Nuestro presidente 2024, Ramón Romero. Bien, ante todo, muy buenas noches a cada uno de ustedes. En primer lugar, por agradecerles con cada uno de sus presidentes por acompañarme en este compromiso. Y agradecerle al señor, a todos los presentes, ¿no? Muchas gracias por ese apoyo y por esa... Nosotros seguimos disfrutando la fiesta hasta las últimas. ¡Cierra mi casaca! Y ahorita viene tu casaca. A ti no está, ya chata. Bien, gracias. Una palabra de mi esposa. Bien. Familia, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Primeramente agradeciéndole al Señor por darnos este lindo día y esta confraternidad en familia. Agradezco a cada uno de ustedes por ese brindis, por ese apoyo, por estar todos juntos con nosotros. ¿Qué más puedo decirles? Les agradezco por todo lo que ahora estamos compartiendo. Gracias. ¿Y no va a ser? Gracias. Ya. A ver, de igual manera, Medalí Segura con las camisas. Cumpliendo el compromiso del año 2023. Cumpliendo el compromiso del año 2023. Medalí Segura. Ahí están las camisas. A ver, esa orquesta, unas casacas. Donado por el señor Edu Espinosa Rosales. Orquesta, una fanfarria. Vamos para Edu Espinosa Rosales. Ahí están las casacas. Ahí están las casacas. Gracias, Edu Espinosa Rosales y familia. El 25, Carlos Romero Valverde. ¡A la viva! A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está mi tía? Llámale, por favor. Atención. Angie. A la señora Angie de la Valencia. No, 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 no.
Julio Flores, más atrás. Ya, ya, vamos a hacer entrega. El bando que lo identifica como presidente, 2025, Carlos Romero Valverde, se entrega el presidente cesante. Tú le vas a poner. Ya, vamos a hacer entrega del bando que lo identifica como presidente 2025, Carlos Romero Valverde. A su entrega, Ramón Valverde, presidente cesante. Ya viene a subir al escenario. Ya, Boca, devuelve el sombrero, Boca. Presidente 2025, Carlos Romero y Dani Valencia. Distinguida familia y distinguidas amistades. Distinguida familia y distinguidas amistades que en esta oportunidad nos acompañan por su presencia. Como presidente electo de orgullosamente, que el año que viene me representa mi hija Antonella Romero Valencia y mi hijo C. Carlos Romero Valencia. En los cuales quiero contar con cada uno de sus presidentes de ustedes y que el año que viene la fiesta continúa, su presencia de cada uno de ustedes esté presente. Lo justamente. Y, sí, como dice. Lo va a hacer. La fiesta continúa, la fiesta será bonito con su presencia de cada uno. Y por lo consiguiente, el año que viene habrá novedades, habrá especulaciones. Bien, se acaba de hacer la formar la nueva junta directiva para el año 2025 de la familia Romero Valverde. Abierto para cada uno de las donaciones que ustedes pueden querer dar como cariño. Ese gran discurso del nuevo presidente electo para el año 2025. Bastante bendición en el trabajo para el año que viene. Te voy a dar 10 cajitas de verde. ¿Qué ha pasado con los amigos de verde? Carlito, 10 cajitas de verde para el año que viene. No te preocupes. Nuestro amigo Banco Cubito Tarma. Tarma. Rodrigo Coca ya se hizo anotar en el libro. 10 cajas de cerveza. Cuando más me salve, 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 c
Medallita de oro. Eso, eso, eso. Buena romance, buena. Porque la vida es. Agüitas, eso, el escenario santiagueño. ¿Y dónde está la familia Romero? Romerita. Sombreros arriba, sombreros arriba, sombreros arriba. Vamos, Pamelita, suena. Mañana cuando me vaya de tu lado, me quedo de tu lado. Con los piratas del centro. Será difícil volverte a ver, pero no tendrá vida en ti. Si lo nuestro ha terminado, mejor será separado. Será difícil volverte a ver, pero no tendrá vida en ti. Si lo nuestro ha terminado, mejor será separado. Como te lo siento, no te votaré. Dices que te vas.
segura. Segura Alonso, Chupaca. Pabelita Barzola en el escenario internacional de piratas. Así se goza de la familia Romero. Lo mandamos. Saber, hay varones fieles, esta
la noche, no hay varones fieles. Uy, creo que no hay varones fieles en Huancaní. Cristian, ¿qué pasó? No hay varones fieles en Huancaní, creo. ¿Y dónde está la familia Romero Valverde? ¿Cómo se goza? Dale con la punta, dale con el lazo. Para la familia Valencia Vázquez. Toma, toma la familia Valencia. A ver, muéstrame, muéstrame, toma, toma. Cepilladita, dice. Ahí está. ¡Boca! ¡Boca! Desde Tarma, Boca, Wiswi. Buena, Wiswi. Ahí está Boquita, Pamela, mira. Aquí está Boquita. Saca polvo, saca polvo. Boca, yape, yape, yape por delante. Yape, yape, yape por delante. Plin, plin, plin por atrás. Ese es el guapeo 2025. Claro, Pamelita. Original, ¿ah? Original de Pacamarca, original. Ay, ay, ay. Aprende, Pamelita, llévate a los escenarios, ¿ah? ¿Dónde está la familia Romero? ¡Arriba la familia Romero! Ambas, 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 me buscabas. Pero no me encontrabas, porque a mí no me yapeabas. Buena boquita, te quería. Sí, no. Ahí está, ¿dónde está Cristian Meléndez? Para Nayeli Valencia, el día de hoy llegando gracias a ellos, Pamelita Valzola, a la linda tierra de Pacamarca, Huancaní, por primera vez, con la familia Romero Valverde. Orquesta Internacional Piratas del Centro en el escenario. Para hacer bailar y gozar hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Ahora bajo la batuta de Leo. Buena, Leo, el comando nunca muere. ¿Y dónde está Ramón Romero? Miréndez y la familia Valencia Vázquez. Walter Romero. ¿Y qué me hiciste? Te lo diré. ¿Por qué razones ya que me iré? ¿Y qué me hiciste? Te lo diré. Porque la cama me ha caído. Porque me hiciste que lo diré.
familia Romero. ¡Oye!
Buenas noches, Rosly del Perú. Buenas noches, por ahí linda, recibe la segunda patente de sonido a Rosly del Perú. Quiero agradecer a Dios. ¿Nos escuchan? Ahora sí. Sonidos y luces, Samaniego. Samaniego, ahí estamos. Ahí está. Ahora sí. Buenas noches, familia linda. Recibo y saludo con lentes, amiga Rosly del Perú. Quiero agradecer a Dios por permitirnos compartir este bonito evento santiaguero. Claro que sí. Hoy estamos presentes gracias a mi padrino Julio Romero. Oye, ¿dónde está Julito? Jenny Cabrera. ¿Dónde está Jenny? Salucha por la lucha. Aunque no nos escuchan. No nos escuchan, seguimos bailando. Buenas noches, maestros de la prestigiosa orquesta que hoy nos acompaña Gatito. ¡Piratas del Centro! Cuando gusten, una tercerita más. ¡Volverá a tirar! ¡Volverá a tirar!
Tumba, tumba, goza, goza, goza. Nos queremos y que nos amamos y seré. Porque murmura la gente, nunca dejaré. ¡Lo cantamos! Nos queremos y que nos amamos y seré. Porque murmura la gente, nunca dejaré. Y dice, no importa lo pasado, estamos enamorados. Yo solo quiero que seas feliz conmigo. Como dice, no importa lo pasado, estamos enamorados. Yo solo quiero que seas feliz conmigo. Los brazos ya arriba, los brazos ya arriba. Baila, baila, bajamos la bolsa. Oye, los Romero, ¿cómo bailas? Oye, Thaís. ¡Qué bonita! María García. ¡La familia Fierro! ¡Vamos, vamos! Nos queremos y ¡oye! Nos amamos y sobrar. Tu amor de la gente, nunca dejaré. ¿Cómo dice? Nos queremos y que nos amamos y sobrar. ¡Gracias!
ahora sí se viene. Se viene el señor Cachero. Oye. Se dice Cachero. Dale por delante, dale por atrás. Como te gusta, ya tú sabes, ya. Ya. Esposa Giovanita, ahí está. ¿Dónde está Giovanita? Salud, Giovanita. Carlitos Romero, presidente de 2025. Oye, Carlito. Oye, Tati. Oye, José. César Romero. Para mis cachorros, hoy necesitan. Písalo, písalo, písalo. Oye, Joe, ¿cómo se baila? ¿Cómo se goza? Lávate la con champú, lávate la con champú, lávate la con champú, lávate la con champú. Buena para todos los infieles. Juancito Cabrera, Berta Caguana, siempre en el corazón. ¡Y ahora! ¿Dónde está la gente enamorada? Tengo un amor, tengo
chicas, ¿sí o no? ¿Cómo tiene que ser? ¿Lo cantamos? Perdóname por lo que voy a decirte. Hace tiempo no me puedo decir. Lo comprendo porque ahora tú me buscas y tú mismo me dirijas. ¿Cómo dice? Perdóname por lo que voy a decirte. Hace tiempo no me puedo decir. Lo comprendo porque ahora tú me buscas y tú mismo me dirijas. Pienses que te voy a perdonar. Otro amor ya ocupa tu lugar. Ese no me llama cuando tú no estás. Da la vuelta y déjame en paz. De ti no quiero saber más. Tú eres parte del pasado. ¡Romero! ¡Arriba! ¡Romero! ¡Arriba! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Julio Romero! ¡Jenny Cabrera! ¿Cómo bailas? ¿Cómo goces? Así se baila, así se goza, Rosida Perú, siempre en tu corazón. Toma, 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 toma. Cruz de San Cristóbal. Empresa San Cristóbal. Cerveza, Osmer. Se acaba la fiesta. Así te marchaste en el escuadrón, no me duele nada.
Teresita.